digas que ya estoy anciana. No me digas que es igual. Que ya nos dejó el tren, ¿o cómo? Ay, señor. Señorita, ay, buenas tardes, señorita. Ni que buenas tardes, ni que nada. No me hagan ustedes. No me hagan. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ya ves lo que te digo, que... ¡Ay! De hecho, ¿qué en serio? Mira, me está mirando. ¡Ay, no, amiga! Todavía está guapo. Abuelito, despacio. Sí, mi hija, sí. Gracias, mi hija. Amiga, acéptalo. Eso se te conviene. Por eso digo yo. ¡Ay, señor! ¿Qué le pasa? ¡Mire su camino! ¡Ay, no! Casi me ves a este señor. ¡Qué asco! Buenos días, señorita. ¿Cómo que buenos días? ¡Camino! ¡Usted mire su camino! ¡Se pueden estimar! ¡Tan bonitas son! ¡Cuídense! Bonitas, pero no para usted, señor. Exacto, ¿qué le pasa? Señoritas, tengan un poco de respeto. Mi abuelito ya está grande. ¿Usted qué sabe, niña? Tú todavía estás chiquita. Mejor vamos, amiga. Vamos, mija, vamos. Déjala a la gente. Mi hija. ¿Qué pasa? No, es casa, esta es señorita. ¿Por qué esas señoritas ya están perdidas? Pero hay una sombra. Vamos allá, ven, la sombra. Vamos, papá. Hija, vamos en la sombra. Siéntate, papá. Ay, gracias, mi hija. Mi hija. ¿Qué? Mira las patojas. Están estudiando. ¿Pero ya se perdieron? No. Por poco me empujaron. Pero no es buena, mi hija, lo que están haciendo las patojas. Así como usted, mi hija, cuando vas a crecer, cuando uno le saluda, buenos días o buenas tardes, se agacha uno así, mi hija. Sí, papá. Sí. Cuando ya estás grande, vas a ser así, mi hija. ¿Sí? Vaya, papá. Se come, pues, que hay que cuidar un poco, usted, mi hija, tiene que ser así. Como digo, pues sola, así. Dios, que me dicen a uno. Así como yo. Yo tengo más de 90 años. Hay que mirar sus caminos, sí. Porque así como las patojas, por poco me empujaron ella. Pero déjenlo. Así como usted, mi hija, cuando creces, cuando ya estás grande, vas a respetar a la gente. Abuelito, gracias por tus consejos. Ya lo voy a hacer. Pero no te lastimaron las patojas. No, no. No, mi hija, ¿sí? Pues vámonos, abuelita. Vamos. ¡Papá! Hola, mi hija. Buenas tardes. ¿Qué estás haciendo? Aquí preparando una piña, mi hija, para que lo comamos. Ah, qué bueno, papá. ¿Sí? Fíjate que te quería decir algo. Dime, mi hija. Que un hombre se interpuso en mi camino y hasta me quiso besar. Normal, mi hija. Si ya creciste, ya eres mayor de edad y... Además de eso, estás bonita, estás hermosa, mija, normal. Eso sí, papá, lo entiendo. Pero un hombre grande, no, papá. ¿En serio, mija? Sí. Sé que voy a tener un yerno alto. Ah, papá, un yerno alto será. No, o sea, un señor ya mayor de edad, pues. ¿Cómo así mayor de edad? Un señor de quizás 90 años. Ay, Dios, mija, no creo que un señor de esa edad se pueda fijar de ti. Me imagino que quiso hablarte. No, papá, te estoy diciendo que se paró en mi camino y hasta me quiso besar, o sea... No, mija, así sí no. Debe de ser de aquellos señores pícaros. Sí, yo te creo, mija, pero... No digo que sí es uno de esos señores. Lo que yo no entiendo es de que tenga 90 años y quiso besarte. Pues no, sí, es por eso que te estoy diciendo, un señor así, no, o sea, como que se quiso pasar conmigo, ¿verdad? Pues mira, mija, me tenés que presentarlo, o si no yo voy a ir a controlar a ese ¿Cómo señor. ¿Cómo que presentarlo, papá? Como que si yo tuviera algo que ver con ese señor. No, pues, o vamos a ir a verlo. Ah, sí, sí, te entiendo. Vene, mijita. Gracias, voy a ir a dejar mi mochila allá adentro. Vaya, mija, ¿cómo es posible que a mi hija un señor? No, hombre, debe estar bromeando, pero bueno.
Ay, amiga, él me llevó de paseo. Buenas tardes, adiós, se lo cuidan. ¡Amiga! ¡No me digas que ya estoy anciana! ¡No me digas si es igual! ¿Que ya nos dejó el tren o cómo? Ay, no, preguntémosle a la niña. ¡Niña! ¡Venga, niña! ¿Por qué no saludaste así? ¿Te agachaste? ¿Nos miras toda anciana o cómo? No, es que mi abuelita se me engañó. Ay, tu abuelita, abuelita. Es que tú, niña, ya estás desactualizada. Estamos en siglo XXI. Y mira, así se saluda. Míralo bien. Sí, así se no, como tú agachándote. Ay, me hiciste sentir que estaba toda vieja. No, no me gustó. No están bien. Si quieren, ustedes sigan haciéndose, pero yo voy a ser como me dijo mi abuelito. Ay, niña, ¿tú qué sabes? Actualízate otro poco, cómprate un teléfono o algo así. Que, ¿sabes qué? Mejor, vete, mejor. Adiós, se me cuidan. Adiós. Ay, no, de verdad que me sentí vieja. Ay, no. ¡Chepe! ¡Chepe! ¡Ah, don Juan! ¡Chepe, véngase! ¡Gracias, don Juan! ¡Véngase, voy a pagar tu pago! ¡Ay, gracias! ¡Ya bueno, Chepe! ¡Gracias, don Juan! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Chepe! ¡Ya vino! ¡Ya me vine a pagar su pago! Muchas gracias. De repente va a servir. Sí, mira que mi hija va de es cierto, sí. Exigirme cosas. ¿Qué tal, bueno, cómo está mi siembra? Ah, como puede ver, mire, don Juan. Verde, vaga, buenas papitas hoy. Ay, gracias, Chepe. Gracias. Está buena mi cosecha. Eso es lo que yo quiero. Ah, sí. Sí. De que va a salir la verdurita bien bonito. Vengo a pagar tu pago. Ah, muchas gracias, don Juan. Aquí está. Qué bueno, don Juan, muchas gracias. Viera sí. Que esta niña va de pedirme pisto. Ah, bien que sí, porque tal vez sirven a ella. Sí, voy a ir a pagar su colegiatura. Sí, pues es cierto. Y su internet, que esta niña solo en el teléfono está. Sí, pues. Está bueno, Chepe. Uh-huh. Va, ahí nos vemos. Vaya pues, don Juan, que le vaya bien. Yo también ya me voy. Gracias. Ay, qué bueno que vino a pagar don Juan. Bueno. ¡Ay, otra vez señor! Ay, buenas tardes, señorita. ¿Cómo que buenas tardes? ¿Por qué se pone en nuestro camino? ¿Qué es lo que quiere conmigo? Dígamelo de una vez. Pues yo no quiero nada con ustedes. Entonces, estoy caminando. ¿Por qué se pone en el camino? Libre el camino, está libre. ¿Cómo que está libre? Lo que usted quiere es esto. Ey, ¿qué está pasando? No, está bien. Es que, señor, vaya que vino. El señor nos quiere hacer algo. No, no diga eso de este señor. Es cierto, señor. Es que estoy caminando. Es mentiroso, no ha sido. Me empujan en el camino. Señor, levántese. ¿Por qué ustedes son así con él? Porque él se quiere propasar con nosotras. Pues si él ya es mayor de edad, para que ustedes estén haciendo eso con él, eso es malo. No es malo, simple y sencillamente como se interpone en nuestro camino. Ah, deberían de moverse para el otro lado. Es lo que queríamos hacer y íbamos así y él iba allí. Pasábamos aquí y él pasaba. Pero no tienen que hacer así con él. Ustedes van a la escuela para que sean educados, no para que sean así. Ay, no. Usted igual está muy desactualizado. Desactualizado. Usted piensa primero antes de estar ayudando a este señor porque usted no sabe cómo está. Está bien, señor. Vamos, yo lo ayudo. Bueno, gracias. Vamos. Siéntese, señor. Gracias, joven. Gracias, joven. ¿Para qué te pareciste, joven? Ah, sí, señor. Sí, yo ya voy para el estudio, pero cuando vi que esas señoritas la estaban molestando, entonces fui a ayudarlo. Yo estoy caminando en el camino. Cuando nos encontramos con esas señoritas, ellas me empujaron en el camino. A saber qué tendrán. Hasta una dice que quiere con ella. Ah, no, joven, no. Así como yo, mi edad lo que tengo, yo no quiero nada de eso. Ah, eso pensé yo, señor. Sí, tal vez, ey, que piensen así, pero yo no. Ah, eso espero, señor. Yo soy ancianito, yo no quiero nada ahorita, joven. Ah, sí, señor. Sí. Yo lo voy a dejar ahí arriba, porque esta subida sí cuesta. Ay, gracias, joven. ¿Y usted dónde fue? Me fui a pagar mi mozo. Ah. Fui a pagarle, pues estoy en el camino, regreso cuando nos encontramos con ella. Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces yo lo voy a dejar arriba. Ay, gracias, joven. Vamos. Despacio. Gracias, joven. Vamos. Bueno, pues ya está en el plan. Bye.
Gracias, joven. Ajá. Gracias, Dios que te bendiga. Vaya, señor, ya bueno, me voy gracias, a estudiar. Gracias, joven. Bueno. Ay, te cuide. Bueno. Don Juan. Chepe. ¿Qué tal? ¿Ya va de regreso? Sí, ya va a regresar. ¿Ya se llenaron los sí, ganaditos? Sí, me fui a pastorear. No, y eso bueno. Es que prefieres pues... comida. Sí. Es que ahorita no hay rastrojo. No hay pues. Sí, por eso me salgo a pastorear. Qué bueno, don Juan. Sí, Chepe. Mire, pues porque hacen falta para el abono, pues para sí, echar a la precisa milpa. Mucho, sí. Sí, sí es cierto, Chepe. ¿Ya va de regreso? Ya, entonces. Casi ya. Qué bueno, pues va, poco a poco. Va, pate, bueno, poco vaya, a poco, pues, se cuide, pues. Bueno. Ay, cuidado, mira. Sí. Mira lo que me dio. ¿Es en serio? Sí. Ay, qué detallista. Es lo que yo estaba diciendo. ¿Y si nos sentamos un rato? Ay, si está bien, ya me cansé un poco. Dime. ¿Y cómo te encuentras de dinero? Ay, la verdad, amiga, siempre le he preguntado el dinero a mi papá. Y me dijo de que se está quedando sin dinero. Ay, pues sí. Es que gastamos mucho. Sí, pues lo mismo me está pasando a mí con mi papá y por eso... Pues yo estoy pensando en trabajar ya que nos van a dar un mes de vacaciones. ¿En serio? A ver, ¿de qué? Pues no sé, le dije a mi papá que consiguiera trabajo y dijo que iba a preguntar con su jefe. ¿Y no te ha dicho que sí o no? Pues no, él dijo que le iba a preguntar. Bueno, amiga, y si te dice que sí, ¿será que no me puedes contactar con él, con su jefe y todo así? De buena onda. Sí, claro, amiga, no te preocupes, sí. Yo le voy a preguntar a él si él aceptó que yo vaya a trabajar, ¿verdad? Ajá. Entonces yo te llamo, te envío un mensaje. Sí, está bien, amiga. Entonces sí, así nos ayudamos un poco eso con el sí. dinero. Sí. Vamos, amiga. Entonces vamos. Vale. ¡Ay, señor! ¡Fíjese su camino! Buenas tardes, señorita. ¿Cómo que buenas tardes? Nada, usted buenas tardes. Usted tiene que mirar sus caminos, solo su celular, no, ¿eh? Hombre. Hay que ver su camino, hay que mirarlo. Mira, señor, el camino es bien largo, es bien ancho. Por eso estoy caminando el camino, usted tiene que puedes verlo, tiene que mirarlo. Aquí. ¿Por qué me empujaste? Yo no te empujé. Eras tú el del... Mejor sabes que mejor lo hice. ¡Papá! Mija. Buenas tardes. Buenas tardes, mija. ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando, componiendo el ranchito, mija. Ya regresaste. Ya. Qué bueno. Papá, y al final sí preguntaste por el trabajo. Ah, don Juan, a mi patrón. ¿Sí? Sí, mija, le conté y no hay pena, me dijo el señor, ¿no? El señor es bien amable. Sí. No, él me dijo, no, las puertas están abiertas. En cualquier momento que ustedes decidan, me dijo. Sí, entonces, ¿para cuándo vamos? Para mañana mismo, mija. Pues, ¿sí? Papá, fíjate que mi amiga Leticia dice que quiere ir a trabajar también. No sé si no, podemos pues, llevarla con nosotros. Claro que sí, pues hay que llevarlo, ¿verdad? Porque don Juan ya sabes que con él siempre hay trabajo. Tanto terreno que él tiene. Sí. Él me dijo que no hay pena. Con que su hija trabaje y haga el trabajo bien, aquí las puertas están abiertas. ¿Y cómo es? Don Juan es buena gente. Por supuesto, es una persona humilde. Él ya es de edad, ya es ancianito, pero él es derecho. Por supuesto que uno tiene que trabajar, sacar la tarea para que el señor pues nos pague, porque todo es así, mija. Uh-huh. Tú tenés que entender, en cualquier parte donde vayas, tenés que trabajar para ganar tu sueldo. Ah, bueno, papá, entonces yo le voy a ir a avisar a Leticia. Coméntele si ella ¿sí? quiere irse, pues vamos a platicar con mi patrón y ahí yo creo que sí, él le va a dar trabajo. Sí, papá, uh-huh. Entonces la voy a ir a llamar. Por favor, mija. Bye, papá, con cuidado. Bueno... Ahí está. Bueno, pero hay algo que no hice bien. Dejó avisarle a don Juan que si puedo llevar su amiga de mi hija. No, ese sería automandarme yo y faltarle el respeto a él. No, yo creo que voy a ir a hacer una carrerita y avisarle a él. Así tiene que ser. Bueno, ya me voy. Don Juan. Chepe. Qué bueno que lo encuentro. Ah, sí, aquí estoy, aquí. Estoy ¿qué está haciendo? Arreglando mis frutas, estoy mirando, estoy... Ay, Dios, sí. Sí, usted como siempre es un trabajador. Pues fíjese, don Juan, pues con todo respeto, pues pensé, yo estaba trabajando unos quehaceres ahí en la casa. Ajá. Pensé, y una amiga de mi hija pidió trabajo. Ah, bueno, pero bueno. Yo le dije que está bien, pero dije yo que no es lo bueno porque usted ha sido
ahí sí que una persona de respeto conmigo, y mientras que yo le traiga a alguien que no lo conoce. Ajá. Entonces no sé si le puede dar trabajo a una señorita. Está bueno, sí, sí, sí. Que le traen. Trabajo hay. Ah, bueno. Trabajo hay conmigo. La cosa es que trabajen bien, ese es el único. Sí. Pues entonces. Y como digo, ves que tengo yo confianza con usted, un Chepe, que lleven allá a limpiar en mi bosque. Ah, el que me dijo la otra vez. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, entonces. Que le limpie bien todo. Sí, pues. Sí. Está bien, entonces. Sí, yo voy a hablar con mi hija, entonces que venga mañana tempranito. Vaya, está bueno que se presente mañana. Vaya, está bueno. Muy bien. Vaya pues, don Juan, poco a Chepe, poco. Vaya. Gracias. Bueno, mija, llegamos. Aquí es donde vamos a trabajar. Pero por favor, antes, yo les quiero decir algo. Señorita, ¿sí? Mija, por favor, mucho respeto a mi patrón. Porque con el señor yo llevo tantos años de trabajar. Sí. Y yo le he dado el respeto y él también es un señor derecho con uno. Entonces, por favor, hacer el trabajo. Tenemos que levantar esta grama. Esto saca todo bien limpio aquí, mire, debajo de este arbolito todo, porque el señor quiere su trabajo bien, así como nos paga, pero también tenemos que responder. Don Chepe, te quiero dar las gracias por conseguirme el trabajo. No te preocupes, tú eres amiga de mi hija y no hay pena. Usted lo que yo quiero es que se ponga a trabajar, ¿verdad? Saquemos la tarea. Entonces sí, nos vamos a dividir, se queda aquí, mija, por favor. Por está favor, bien. Entonces yo voy a ir por allá. Vaya, papá. Vaya, mija. Eso sí. Lo bueno, Leti, que ya terminamos la parte sí, de allá. Y aquí vamos a ir ahorita. Ay, mira, mira Leti. ¿Quién está ahí? Es el señor que siempre te persigue. A mí, no sí. Será a ti. ¿A ti? ¿A ti? No importa quién sea. Ay, la idea mira, es que Rosita. Hay que desquitarnos con él. Porque siempre está ese señor. Donde no. Vayamos, ahí está. Y si nos desquitamos con él, él mismo se vino a entregar en nuestras manos. Ya lo tenemos en nuestras manos, ¿va? Sí, Leti. Pero Leti, pensándolo bien, mi papá dijo que hay que respetar al patrón. O sea, que tú lo has dicho, al patrón. Y ese señor es igual, lo mismo que nosotros, un trabajador. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vamos a desquitarnos con él? Bueno, vamos. Señor, porque siempre lo tenemos que encontrar. Buenas tardes, señorita. ¿Están trabajando? ¿Cómo que buenas tardes? ¿Y usted por qué siempre nos está persiguiendo? ¿A dónde no, ya no estoy persiguiendo ahí nada. Ahí estás. Ay, ¿cómo que no está? Ay, en el camino, ahí está usted. Ahora aquí, ahí viene usted. No, pero como digo, es que el camino está libre. Cualquier parte voy a ir, está libre. Pues fíjese que yo me salgo yo porque voy a ir a hacer mi mandadito. Fíjese que nosotras ya estamos cansados de usted y no nos gusta verlo. Ya nos cansamos, ya nos hartamos de usted. ¿Sabes qué? Rosita, levantemos. Sí, llevémoslo para allá. A ver, agárrense de usted. No. Ah, mejor no me hagan ustedes. No me hagan. ¿Qué es lo que quieren ustedes? Ay, sí. No me hagan. A ver, está parada. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Sí. Eso es lo que se merecía, eso se lo merece. Se lo merece. ¿Qué pasa aquí, mija? Papá, es el señor. ¡Es el patrón! ¿Cómo es posible? ¡Dios mío! ¡Venga aquí, patrón! ¡Dame su mano, patrón! ¡Dame su mano! Papá, yo te jalo de aquí. ¡Ayude, niña, por favor! ¡Yo dame tu mano, papá! ¿Cómo es posible que...? ¡Vamos, patrón! ¡Jale, pues! ¡Niña, por favor! ¡Siéntese aquí! ¿Cómo es posible que ustedes...? ¡Mija! ¿Qué pasó contigo? Papá, pero si este es el señor que nos estaba persiguiendo. ¿Cómo que el señor? Dios mío, si el señor solo los quiere saludar. ¡Mija! ¿Cómo es posible si él es mi patrón? Pero papá, si era el señor que nos estaba persiguiendo. ¿Cómo los va a perseguir un señor, mija, de 90 años? Es que a dónde vamos, él ahí está. Y nosotros pensamos. ¿Pero qué tiene? ¿Acaso los agarró? ¿Los obligó a hacer algo? No, papá. Entonces, ¿qué les pasó? Ahora, lo que merece, mire, don Juan, no les va a pagar ni un centavo de castigo. Pero papá, si ya ¿cómo que pero papá? Tú también mereces eso. ¡Papá, no me pegues! ¡Tú también, no, niña! ¡Papá! ¡No! Mire, don Juan, por favor, de rodillas, por favor. Pero le papá. Pidan disculpa al señor. Don Juan, por favor, discúlpame, yo no lo quería por hacer. Favor, niña. Por favor, señor, perdónalo. Sí, perdónalo, ay, Dios mío. Ahora papá. Te quedas sin estudiar. ¿Oíste? ¿Pero por qué, papá? ¿Cómo que por qué? Lo que hubieran hecho con él, si se hubiera muerto ahí abajo, que estuvieras en la cárcel.
Yo hubiera ido a pagar en la cárcel por tu culpa, hija. Pero papá, yo quiero saber. Ni qué, pero papá. Ve, váyase a la casa, váyase a la casa. Vamos, por favor, váyase. Disculpe, don Juan. Estas niñas de veras que no pensaron antes de hacer estas cosas. Párese, don Juan. Me imagino que me va a despedir del trabajo, don gracias, Juan. Gracias, Chepe, gracias. Pero mi conciencia está limpia, don Juan, porque usted se ha portado buena gente conmigo, estas niñas. Amigos, el respeto se da en la casa como también en la calle. Respetemos. Nuestra mala actitud puede hacer enojar a nuestros padres. Nosotros como niños no queremos mal ejemplo. Nosotros como jóvenes debemos de respetar a las personas, no importa la edad. El respeto es una gran bendición. Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes ningún próximo video. Bendiciones a todos, hasta la próxima. Suscríbanse.